empezó el racionamiento, que en la Argentina, salvo para la presidenta, se llama el cepo cambiario. El presidente dice que no hay, pero entre nosotros hay. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezó el racionamiento, pero obviamente, otra vez, el racionamiento tiene un problema porque no hay para todos. Y en algún momento tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Bueno, algo de precio vamos a tener que reconocer y hubo que devaluar. Todos miran enero del 2014, que era 20 y pico % de la devaluación del 23 de enero, pero entre el 31 de diciembre del 2012 y hoy, el tipo de cambio subió 60 y pico %. O sea, el gobierno que no iba a devaluar aumentó el dólar 60%, menos mal que no iban a devaluar, si iban a devaluar, no hay problema. Y el desafío para el próximo gobierno será no tener déficit fiscal y recuperar los números del Banco Central. El Banco Central está quebrado y es difícil que el organismo que tiene que defender el valor de la moneda sea un organismo quebrado, ¿no? Por más que haya teorías de que no importa. Y el segundo tema que tenemos que resolver es el problema de precios relativos. O sea, les doy otra vez el número. ¿Alguien sabe cuánto valía un litro de nafta en la Argentina en el 2001? En diciembre del 2001. ¿Cuánto, perdón? 80 centavos de dólar. Muy bien. Como le dije, el petróleo pasó de 20 a 100, o sea que se multiplicó por 5. El precio del petróleo es el 80% del precio de la nafta, porque es el insumo del precio de la nafta. O sea que, como es el 80%, se multiplicó por 5, es donde tenía que ser, es multiplicar por 4, digamos, ¿no? Para hacerlo fácil. Y el dólar se multiplicó por 8. Al dólar oficial, ¿no es cierto? Porque pasamos de 1 a 1 a 8 a 1. 4 por 8 es 32. 32 por 8 da 24, para 80 centavos de dólar. O sea, tendría que valer 24 o 25 pesos el litro de nafta. Que es más o menos lo que debe estar valiendo en Uruguay o en Brasil en el equivalente. Acá vale que vale 13, digamos, una cosa por el estilo. Yo le digo sinceramente, creo que el juez lo va a procesar. Es muy difícil que un juez federal convoque al vicepresidente en funciones de la Nación por un caso de corrupción a declaración indagatoria y después le pida disculpas porque se equivocó. Porque en ese caso se tiene que ir el juez. Se tiene que ir el juez. Entonces, lo más probable es que lo procese, pero después vienen las apelaciones de los procesados, apelación a la Cámara Federal, después a la Cámara de Casación, todo eso puede llevar meses y esto lo lleva al año que viene, posiblemente. Que la difundían importantes dirigentes políticos, algunos candidatos presidenciales, de que la presidenta cuando volvía de su enfermedad no renunciaba y se iba. Esto me parece felizmente se ha disipado y la presidenta va a terminar su mandato. Con estos problemas, con los problemas económicos que nos hablaba Enrique, con un problema mayor si la Corte Suprema llega a fallar en contra de la Argentina, y con el tema de Vudú, pero va a llegar. Un personaje importante en este apaciguamiento de la política ha sido sin duda el Papa Francisco. Yo creo que cuando miramos la actitud del Papa con respecto de su país, tenemos que pensar que él le interesa una sola cosa, que este proceso político e institucional llegue normalmente a diciembre de 2015. Todo lo demás son puras especulaciones políticas que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Cuando se habla de que el Papa va a tener un candidato, otro es no conocerlo al Papa. ¿Y saben por qué no puede tener candidato? Porque el Papa no puede perder una elección. Y cualquier candidato puede perder una elección. Y creo que pensar que el Papa va a jugar en una carta en la elección es subestimarlo políticamente y no conocerlo. Creo conocerlo lo suficiente como para asegurar que no va a tener candidato, aunque tenga en el corazón algún candidato que siempre seguramente lo va a tener, o tenga en sus antipatías como ser humano que es algún otro candidato.